Listo. Listo. ¡Basta! ¡Para! ¿Por qué se va de cabeza esa nena? Vení, ¿con qué te pegaste, mi amor? Te agarraste, vení. ¡Vení! Bueno... Se viene puesto rojo, ¿vale? Párate y al lado. Échale, bro. Ay, ay, ay. Ay, no. Uy. Ay, no. Listo. 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 Listo.
Listo. Ay, no. Uy. Ay, no. Vivieron en La Plata cuando fueron alumnos. No, la otra. Aquí tengo un pantallazo. Ojalá. Verán que es hermosa. Vivieron en La Plata cuando fueron alumnos. No, la otra. Aquí tengo un pantallazo. Vamos a ver si pasamos por acá. Ojalá. Verán que es hermosa. Ay, no. Uy. Ay, no.
Buenas tardes. ¿Cómo le va, Ronnie? Estoy muy contento de estar aquí junto a usted. Le pasamos el operativo cuando usted diga a toda la querida audiencia de Viva la Radio. Muy bien. ¿Cómo anda, oficial? Muy bien, haciendo operativo. Esta mañana encuentro a una periodista de acá, de Cadena 3, y iba pasando, le largo un piropo suave, le digo, disculpa, ¿no estás mareada? Y me dice, ¿mareada por qué? Porque está dando vuelta en mi cabeza de que te he visto, le he matado, y la quiero engolosinar. Encima le digo, se te cayó un pétalo, Flor, y ella me dice a mí, a vos se te cayó una feta, salame. Le digo, qué agresividad, haceme una nota para Cadena 3, porque yo soy el típico milico que quiere hablar difícil en la radio, no le sale, pero lo mismo le meto porque tengo actitud, y la actitud mata el talento y la billetera mata al galán, Ronnie, así. Entonces yo me cuadro como si fuera el actor este de pelo blanco, Richard Jerez. Me cuadro, me pone el micrófono y me dice, ¿qué sucedió en el operativo? Bueno, señorita periodista, en hora de la mañana, 2 NN en actitud sospechosa se dirigían de sur a suroeste por una avenida principal y gracias al rápido accionar de 2 efectivos que teníamos apostados en una sanguchería ingiriendo un delicatessen completo con ají, lo hemos tratado de capturar, no obstante, lo mismo era mucho más rápido que los oficiales que estaban conmigo. El oficial Ochoa, hecho un pique corto, lamentablemente se refala, se rame y se golpea la región guatal. Afortunadamente contaba con exceso de tejido adiposo, lo que hace que amortigue el golpe. Por detrás viene el oficial Miranda, que no lo ve al oficial Ocho, y se trompieza con el oficial Miranda y se golpea a otra región que no pudimos describir. Entonces llegamos hasta un habitáculo, el Aderil, Ronnie. No teníamos una orden de anallamiento, sabíamos que los malhechores estaban adentro. Entonces al oficial Ocho se le ocurre la genial idea de hacer un simulacro de tomación del agua, el cual se lleva a cabo con total éxito por decisión unánime de ambos los tres. Entramos, yo pido zamballón y crema del cielo para no levantar sospecha, unos gustos chetos, digamos, y lo detecto a los malhechores malvivientes que estaban sustrayendo servilletero. Digo, son tucumanos. ¿Cómo lo termino de comprobar? Porque cuando le ejecuto lo que se llama el pechón, me manifiesta, ¿qué pecha? ¿Qué pecha? Entonces ahí ya, digo, son tucumanos por la deficiencia en el idioma. Y ahí es cuando yo a los pechones los saco a la vereda, y en la vereda ya era jurisdicción nuestra, y sí le podemos ejecutar la regla de combate número 1 de la policía de Tucumán. ¿Cuál es? Lo mopateo como sapo, Ronnie. Así que bueno, ese es el operativo, Ronnie. ¿Será tucumano el oficial? ¿Qué te parece? Adivine. No caben dudas. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Yo lo voy a pedir. Qué linda la chica, ¿eh? ¿Usted me ha visto ese silencio que he hecho? Sí. ¿Ah? No me mire con esos ojos tan dulces usted, porque tengo diabetes y voy a hacer un pico en cualquier momento. Ah, la verdad. Qué piro. Okay. Sí, tenga cuidado cuando salga ahora. ¿Por qué? Yo como oficial le digo, están robando muñeca ahí afuera, ojo. Ah. Anote, Ronnie, es para que lo diga usted, ese se lo dejo. Así que bueno, y otra cosa, que yo vengo acá a la comunidad a darle el mensaje de que vamos a ser como los padres de antes. Vamos a ser como los padres de antes, porque antes los padres eran de una forma que San Juanino, mi papá, imagínese, ya lo voy a contar, y a los padres modernos de ahora dicen, no, al chico no hay que pegarle. Hay que hablarlo, mandarlo al psicopedagogo, al psicólogo. Mi papá se agarraba el cinto y me decía, ya me voy a sacar el psicólogo, se hincha atrás. Me decía, yo me acuerdo que íbamos a una fiesta, ¿y por qué no portábamos bien cuando íbamos a una fiesta? Porque mi papá en la puerta de la fiesta lo agarraba a todos los hermanos, a uno por uno le daba un sabio consejo, decía, vos vení, me decía a mí, vos vení, porque no me sabía el nombre, no le calentaba, él sabía que me tenía que criar hasta los 18. Me decía, vos vení, llega a llorar a tu hermano, a vos tú vas a quedar, así me decía. Entonces yo era como un espartano, lo cuidaba toda la tarde a mi hermano, ¿entendés? Nos cuidábamos, lloraba a uno, le pegaban a los tres, a dormir al falcón, era así, ¿entendés? Entonces vos sabés que estábamos ahí en la fiesta y mi mamá nos preparaba psicológicamente desde la casa, porque ella era una fiel aliada de mi viejo. Ella me agarraba de la mandíbula, me peinaba, me echaba limón, me caía una gotita de limón al ojo, me decía, hacete hombre, me decía, porque yo le entonces me peinaba y me decía, escúchame una cosa, mocoso, delicado, vamos ahí a comer a la casa de tu tía Pocha, come lo que haya, no me haga pasar vergüenza, me decía. Yo me acuerdo, llegábamos a la casa de la tía Pocha, Ronnie, lo primero que yo hacía era el primer bocadito, mamá, no me gusta la comida. Entonces mi mamá con mucha vergüenza se parece, bueno, papá, no te gusta, Pocha, disculpalo, ¿puedo? Saca un segundito al patio al chico. ¿Qué es el patio, mamá? Juguete, Benito, vos muéstrame, decía. Me sacaba al patio y mi vieja era como Batman. ¿Ha visto que cuando Batman se pone el traje que cambia la voz? Mi vieja también cambiaba esa dulce voz de madre, porque yo cuando salíamos yo le decía, ¿y los juguetes? Te voy a matar, es que no me gusta la comida de la tía Pocha. Así, ay, mira, va a comer mía, me decía así, ¿te acuerdas? Y yo quería empezar a llorar para que no me pegue, y ella me cortaba el llanto con una palabra sabia, la palabra tesete. ¿Qué es el tesete? El callate entre labios, tesete, tesete. Es más, me lo acompañaba de un suave jalamiento del jopo, ¿sí? O chuchada, como
como decimos en Tucumán, al son de... Me agarraba el brazo y me metía de nuevo al comedor. Y cuando me metía de nuevo al comedor, ella era como si nada, como si fuera Mirta Legrand, tener una diva total. Acá no ha pasado nada, pero yo entraba en un estado patético. Jopo parado de la chuchada y el limón me quedaba estilo punk, ojo lloroso, remediado de la zamarriada de la mano de mi vieja, arrastrando las patas y el famoso... Y la tía Pocha decía, ¿qué le pasó al chiquito? No, te emocionó, está en tu casa, Pocha. Madre, qué grande los padres, los trajes. No te cases, si te va a poner de novio, tranquilo. Yo con mi señora era otra cosa antes del casamiento, era corta vos, no, corta vos. Cuando hablábamos por teléfono, corta vos. Parecíamos dos peluqueros sin ganas de trabajar. Ahora camina 10 metros adelante mío, me acerco el otro día, me abraza, le digo, mi vida, sí, mi amor, íbamos pasando por una joyería. Y me dice que me va a comprar un collar. ¿Que ya te cansó de andar suelta, Rob Wilder? No, muchas gracias, oficial. No, gracias. ¿Sabes qué? No me interesa. ¿Me entendés? Yo voy a salir hoy a chupar y a comer con mis amigos. No me interesa si me haces quilombo, si me armas un desastre. A mí no me interesa. Yo hoy me voy a ir a chupar y a comer con mis amigos. ¿Me escuchaste? Así le voy a decir.